Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo unboxing Argento en Día de la Toalla. En este caso se trata de la Artigieri Hornet, una impresora muy hypeada. Y ustedes se preguntarán, Franco, ¿cómo es que la tenés entonces? Como yo estoy muy comprometido con este canal y les quiero traer las primicias, mi amigo Sebastián Sáenz me prestó una para hacer unboxing, pero no es esta, porque escribí a Artigieri y le dije, Artigieri, ya llevamos los 10.000 suscriptores en el canal y queremos sortear algo. ¿No nos regalan una Hornet? Y me dijeron, dale. Así que esta Hornet se la va a llevar uno de ustedes y al final del video les explico cómo participar del sorteo. Pero antes déjenme meter un chivito, que es si necesitan una impresora 3D en Argentina, pueden comprarla en 3dmas.com.ar, link en la descripción, y obviamente suscríbanse y denle campanita al canal, que vamos a seguir subiendo este tipo de contenido. Ahora sí, vamos con Franco del pasado, que va a armar la impresora. Artigieri ya la conocemos por la Genius y la Sidewinder X1, pero esta vez intenta competir con la Ender 3B2 y máquinas un poco más económicas con este modelito. Desde que me enteré que salió, que quiero hacerle un review, y me mandaron esta. Así que actualmente tengo dos, pero una la tengo que devolver y otra la tengo que sortear, así que me voy a quedar con cero. Así que, sin más vueltas, vamos a el unboxing. Ningún suscriptor me ha regalado un cúter, ¿sabes? Ninguno. Sí, esta no es la mejor herramienta. ¡Boom! Bueno, estamos dentro la caja y tenemos ¡fam! Casi le pego a la otra cámara. La típica cartucherita Artigieri. Por ahora todo muy normal. Manuales. Artigieri Hornet. Content en chino. Portarrollos de plástico inyectado. Esto, que es algo muy loco de la Hornet y que me da miedo a la hora de repostería, que es un cable que lleva toda la información y energía del hotend y también el teflón por donde va a ir el material. A simple vista parece ser una ficha DIN 6 o mini DIN 6 con un agujero en el medio, pero tengo entendido que esto es de Artigieri y nadie más, así que espero que consigamos los repuestos. Mafoam, un cable. Y es europeo. Bueno, justo el que me mandaron no me va a servir acá. ¿Qué hay acá? El extrusor. El extrusor, no, mentira. Acá está el extrusor. Bien, y acá ya nos empezamos a encontrar con el amarillo característico, que ya sabemos que va a ser como el color principal de la Hornet. Y acá me encuentro con una sorpresa que yo no sabía, que es que tenemos tres ventiladores. Un ventilador para el hotend, digamos para el disipador, y dos ventiladores de capa, uno acá y uno acá. El hotend parece ser distinto al de la Genius y distinto a cualquier hotend que conozca. Continúa. Tenemos el arco de la máquina. Ok, ¿cómo va esto? Sí. ¿Tú qué? ¿Dónde lo dejo? Producción, sosténganmelo. Me gustaría que no haya nadie más. Y aquí dentro tenemos por fin la base ya ensamblada, preensamblado, como ya nos tienen tan mal acostumbrados la gente de Artigieri. Do not remove before finish assembly. No me digan qué hacer. Badass. La cama caliente la veo igual que la de la Genius. Vamos a sacar esto. Uy. Chao. Escucho como que hay algo suelto acá. ¿Qué es? Vamos a ver entonces la base de la máquina. Tenemos todo esto amarillo, es plástico, pero es un plástico bastante robusto, ¿no? No se siente barato y me gusta que se asienta bien. Se asienta bien porque es bien pesadita la base. Esta base la veo bastante parecida a la Genius, pero con menos chapa. Se nota que han estado intentando abaratar algunas cositas. Por ejemplo, no tenemos más pantalla táctil, sino que tenemos la siempre útil ruedita y botón. Y, muy a mi pesar, no tenemos entrada de pendrive, sino de tarjeta SD, pero de SD grande, como debe ser. Vamos a armarlo. Sí, me gustaría tener una foto de la máquina armada entera, entonces ya sé que tengo que lograr. Quiero mostrarles antes de armarlo esto. Este es un problema en muchas máquinas, la parte en la que está soldada la cama caliente, que tiende a fatigarse, y acá está bastante protegida para que se pueda mover muchas veces sin lastimarse. Yo sospecho que esto va a ser muy fácil de montar. Vamos a poner el arco, que tiene pinta de que el lado de adelante es este. Voy a ver así. A diferencia de la Genius o la X1, tiene un solo motor de eje Z y está arriba, lo cual desde la Tevo Tarántula, que no lo veía, vamos a cortar los precintos. A ver. En este caso ya tenemos montados los tornillos. No sé si esto es porque mandaron una máquina que ya habían armado o siempre viene así, pero voy a tener que ir a ajustarlos desde abajo. Así que vamos a ver qué herramientas nos trajo la cartucherita. Tenemos llaves Allen,
un cable cortito, un lector de tarjeta SD, un repuesto de final de carrera, dos precintos, un nozzle. Ah, fíjense que el nozzle es un nozzle cortito de M6, como el de la Ender 3 o de la Magna, y no largo como el de las otras artillerías. Rueditas extra, una llavecita bastante robusta y nada más. Vamos con las llaves, Ale. Ay, no sé si ya está puesto ahí el tornillo o no. Acá hay uno que sí. ¿Es un cable impar? No, es un USB tipo B, que es para conectarlo a la compu para cargarle alguna actualización del sistema operativo. O hay gente que todavía le gusta usar la impresora conectada al cura en vez de usarla por la SD. Y ahora se está usando el tema de las impresoras Wi-Fi. ¿Quién te dice que no estemos por hacer una review de una impresora con Wi-Fi pronto? ¿Quién te dice? ¿No están los cables flexibles, me parece a mí? No, no hay más cables flexibles. Interesante. Es muy bonita. Ok. Ya está estructuralmente armada. Mentira, nos falta esto, que supongo que va acá. Pingui. A ver, ¿tenés Syntex? Humor. Esto supongo que va acá y que va con esos tres tornillos. Vamos a buscar los tornillos. Uno, dos, tres. Entonces yo tengo la capacidad de con solo mirar un tornillo saber qué llave le corresponde. Tampoco es tan hábil, en realidad, siempre de pifi. ¿Saben qué me pueden regalar para mi cumpleaños? Que ya fue, no me regalaron nada. Un destornillador eléctrico. ¿Bisturí? No, un destornillador eléctrico. Todos los cafecitos quedaron en este video. No, estos todavía están intentando pagar aquella cámara. Igual hay un problema con los cafecitos, que es como, desde que puse el widget que saltan en vivo, como que la gente solo dona cuando estoy en vivo, porque entonces salta el widget. Acá tenemos el tensor de correa, que vino bastante suelta, así que pensamos, y está bien. Y las ruedas están bien, no veo que se muevan, si no tendríamos que ajustar una tuerquita excéntrica acá abajo. Bueno, el eje X tiene un tensor de correa muy cómodo, pero el eje Y, acá está, se tensa desajustando estos dos. Así, y ahora le hacemos fuercita. Qué bien tenso. Así. Un problema que tengo con la Genius es que la cama está adherida al vidrio. Entonces, si vos cometés un error y dañás el vidrio, después tenés que cambiar la cama entera. Pensé que era igual, pero fíjense que acá tenemos una cama de aluminio y arriba un vidrio. Pero el vidrio está pegado, podría estar suelto y agarrado con ganchitos, sería mejor. Pero por lo menos si se llega a romper, lo podés sacar fácil y listo. Dejamos que pase el pescadero. ¿Quieres comprar pescado? A ver si llego, voy a comprar pescado. Por acá, por acá, por acá. ¡Ay, no, no, no! ¡Pescadero! Se fue. Siempre me pasa a mí. Pasa muy rápido ese pescadero. Bien, las correas ya están tensas. El extrusor está montado. ¿Qué nos falta? Conectar algunos cables, como este, que supongo que es del motor del eje Z. Y este, que es de un final de carrera. ¿No? Y este, que debe ser del motor del extrusor. Y a juzgar por la cantidad de cables que tiene, supongo que también lleva energía al hotel. Vamos entonces a ubicar este cable. Esto va así, chufa y se enrosca. Este va así. Ah, es que está acá nomás el hotel, es muy corto el hotel, así que no necesita tanto teflón. Interesante, queda muy prolijo, voy a decir, porque no tenés la manguera y los cables, pero tenemos que ver si me convence a largo plazo. Hay un misterio acá, que es este conector de acá. ¿Por qué hay un conector acá? ¿Y a qué va conectado? ¿Y qué hace? ¿Y qué significa? No veo ningún cable que vaya ahí, pero tampoco lo voy a buscar, solo voy a conectar y listo. Este es el extrusor de la Genius y la X1. Es un símil titán que tiene una reducción mecánica que le da más fuerza y además es directo. Es decir que el filamento entra por acá, el motor lo empuja acá y sale acá. Este que es Bowden, el filamento va a entrar por acá, va a salir por acá, va a tener todo este viaje y acá recién se va a derretir. Esto está muy bueno para imprimir con materiales flexibles o materiales medio complicados y esto te permite imprimir un toque más rápido en teoría. Prendo, ¿eh? ¿Estás listo? Prendo. Ah, y el portarrollo. Pero miren cómo se monta el portarrollos. Se encastra así y se pingue. Uy, qué feo que estornó eso. Sí, entra así. Queda medio suelto. Veremos qué tal funciona. En este video solamente vamos a llegar a poner a imprimir la primera pieza y a explicarles cómo participar del sorteo. Creo que no hablé lo suficientemente del sorteo. Así que ahora voy a decir sorteo muchas veces y vos lo vas a meter a lo largo del video. Sorteo. Sorteo, sorteo, el sorteo. No se olviden del sorteo, hay que participar del sorteo. Esta máquina, sorteo. Bien, dicho esto, no, entonces en el próximo video les voy a mostrar las piezas que logré hacer y mis opiniones después de usarlo un rato largo. Porque esto es real, esta es la primera vez que veo la máquina. Vamos a entrar al menú, ya voy a la temperatura, nozzle, y vamos a subirle la temperatura al nozzle. Hasta 260 llega, qué problema para el teflón, pero bueno, vamos a hacer así. Bien, la cama va a ir a 50, tuki, y vamos a ver qué tal están los motores. Súper silencioso, como ya estamos acostumbrados.
Vamos a ver entonces a calibrar la primera capa. Motion Bed Leveling, Level Bed Fade Height. No sé qué significa. Level Corners, Load Settings. Mira, hay todo un menú sobre el level. Ah, tiene auto level. Ah, no, un auto level asistido, perdón. Mala mía, por no investigar. En vez de ir con las perillitas, como solemos hacer, esto te permite llevarlo a una esquina, poner el papel y desde la pantalla ir bajando el Z hasta que el papel quede al punto que yo quiera. Es como un baby step en cada eje, pero va a ser mejor calibrar primero las esquinas y después hacer esto. Vamos a hacer level corners. Ahora sí. ¿Ya hemos explicado cómo nivelar una esquina? Sí, varias veces. Unas varias veces. Mira, venite acá. Cuando pasa por esa parte, pero es cuando baja nomás. ¿Viste? Pega un saltito feo. Lo voy a probar a echarle grasa. Hola, señora Doris. ¿Tiene algo de grasa? Sí, sí tengo. Pues engráseme, señora. Bueno. Como no me gustó ese ruidito que hace ahí, le voy a meter un cachín de grasa. El problema es que después te deja un olor horrible. Bueno, quién sabe. Entonces ya podemos, ya tenemos la cama caliente, el pico está caliente, la máquina se mueve. Podemos imprimir algo. ¿Con qué filamento? Vamos con esto. Todo esto sería mucho más fácil si no estuviéramos grabando. Corte a 45 grados. Insertamos el filamento por el orificio correspondiente. Y ahora sí. Voy a levantar un toque el eje Z. Y ahí va a salir un chorrito. Bien, bien. Qué bello. Esta base microporosa hace que se pegue bien sin necesidad de usar Robi. Pero me gusta mucho usar Robi. Y para no perder la costumbre. Y ahora vamos a ver qué nos trajo la SD de muestra. Es una micro SD con adaptador, no es una SD. Y ahora voy a poner Print from Media. Pero me llama la atención que acá arriba dice Change Media. No sé si tendrá otro lector de algo en algún lado. No sé entre qué cambiaría la media, pero voy a poner Print from Media. Cube. Parece ser que han cargado el mismo código G que en la Genius y en la X1. Espero que no esté configurado para... Sí, parece que sí, para ABS. Ven que la cama la sube a 70, que es un montón. Le voy a decir que no, que la ponga a... 33. Ah, ya empezó. El pico en 2.10. Ah, no, no está preparado para ABS. Está preparado para PETG, pero con una cama muy caliente. Bueno, el baby step nos sirve cuando nos queda demasiado pegado o demasiado suelta la primera capa. Y veamos si lo podemos activar. Voy a ir a Tune y voy a ir a BetZ. Y acá yo podría ir subiendo de a una milésima de milímetro o bajando de una milésima de milímetro para lograr una primera capa perfecta. Bastante rápido, increíble. Para hacer la primera capa. Por ahora solamente están dando el ventilador del disipador y no los ventiladores de capa, pero me interesa ver cuánto ruido hacen los ventiladores de capa, que ya de por sí sospecho que va a ser poco. Bien, ya estamos con la segunda capa y ya están activos los dos ventiladores de capa y no hacen nada de ruido, así que buenísimo. Bueno, y así sin más, esta máquina ya está funcionando, pero me queda estudiarla mejor. Pero antes de que se vayan, les voy a explicar cómo participar del sorteo. Todo muy lindo, con la máquina, silenciosa, bla, 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 pero vamos a lo que quiere la gente, que es cómo me la gano. Para participar de este sorteo, van a haber distintas formas de ir juntando chances. En la descripción van a ver un link a una página que se llama Glimio, donde hay distintas tareas que ustedes pueden ir cumpliendo para sumar chances. Algunas valen una, algunas valen tres, cinco, depende. La forma más fácil es estar suscrito al canal, una chance. Seguir a 3D Más en Instagram, otra chance. Seguir a Artilleri en Facebook, otra chance más. Y después hay algunas que requieren un poquito más de compromiso de su parte, como compartir una historia que le suma 3 chances. Hacer un post con una toalla que diga suscríbase a Día de la Toalla. De la toalla. Subir un post a Instagram con una toalla que diga suscríbase a Día de la Toalla. Esto es para gente que de verdad quiere la máquina. Ese te da 5 puntos. Y otra forma de sumar chances es por medio de una especie de esquema piramidal que si refieren hasta 10 amigos, les suman chances también a ustedes. Pero no es una estafa porque no hay plata de por medio. O sí, cafecito. Así que los espero en el próximo video donde vamos a ver mis opiniones a largo plazo de la máquina, porque por ahora solo hemos impreso este medio cubo y vamos a hacer al final de ese video el sorteo en vivo. Suerte. Así que les recuerdo, suscríbanse al canal que me ayuda un montón, compartan el sorteo con sus amigos, si quieren sumarse a nuestro Discord, link en la descripción, si quieren comprar una impresora, link en la descripción, si quieren donar un cafecito para el canal, para que podamos seguir creciendo, link en la descripción. Y si quieren venir a visitarme, estoy en Pellegrini 1114 de Godoy Cruz en Mendoza. ¿Hay algo que no esté en la descripción? Sí, eso solo está acá, solo lo digo, no va a estar en la descripción. Link en la descripción. Gracias por acompañarnos en otro video, nos vemos la próxima, chau chau.